buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember y como estáis viendo, bueno, pues nuevo vídeo, ¿no? Vamos a empezar a darle caña al nuevo canal. ¿Por qué subo el vídeo en los dos canales? Pues porque es cierto que no he hecho un vídeo específico diciendo que me he cambiado de canal, ¿vale? Y bueno, pues así, para que lo sepa la gente, el nuevo canal se llama Remember V2. Este, no digo que no vaya a subir ningún vídeo, pero sí que es cierto que el contenido importante o al que le voy a meter caña va a ser al nuevo canal. Bueno, es una rayadura de cabeza mía, ¿vale? Sin más, prefiero tener menos suscriptores, pero gente que sí vea los vídeos que un montón de suscriptores que no ven los vídeos. Básicamente es eso, ¿no? Es tema de directos y demás que tengo pensado, pues eso, pues empezar a meterle caña y hacer por lo menos pues uno o dos a la semana. Y luego, bueno, pues tengo varios vídeos ordenados. Por ejemplo, todos los martes subiré una review. Ayer martes subí una review, ¿vale? Pero bueno, iré haciendo reviews, nuevas reviews, dependiendo de lo que me digáis en los comentarios, ¿vale? Empezaremos con un jugador, quizás, o un equipo, una plantilla. Bueno, dependerá de lo que me pidáis vosotros, ¿vale? Dependerá de lo que me pidáis vosotros, pero siempre en el nuevo canal, ¿vale? Abajo en la descripción tenéis el nuevo canal, se llama Remember V2, y habrá vídeo casi todos los días a las 7. Y digo casi todos los días porque mi objetivo es llegar a hacer uno todos los días, pero ya digo que dependerá de lo que vosotros me pidáis. Los martes, ya digo, habrá una review a las 7 de la tarde siempre, ¿vale? O bien de un jugador que me hayáis pedido o bien de un equipo entero. Los jueves, mañana, habrá golazo, ¿vale? Mañana habrá golazo. Hoy, los miércoles, bueno, yo tenía pensado hacer esto en directo, ¿vale? Pero no ha podido ser. Pero bueno, supuestamente todos los miércoles abriré las recompensas y demás sobres que tenga en directo. O sea, habrá un pack opening en directo los miércoles y si sobra tiempo, pues jugaré algún partidillo para que me vayáis haciendo alguna skill, alguna historia. Los sábados habrá un tutorial o un estudio, ¿vale? Sobre FIFA, que, bueno, son cosas. Tengo uno pensado que es muy bueno y que vais a flipar con él, ¿vale? Y bueno, eso será los sábados. Y los domingos habrá un vídeo random. Ya visteis que la otra vez tuve ese vidiazo de la presentación de la Real Sociedad en VFO. Y si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Y bueno, y nos quedan los lunes y los viernes, que en principio no sé lo que hacer, pero ya se nos ocurrirá algo, ¿vale? O sea, seguro que se puede sacar contenido. Tengo también preparado un vídeo de cosas de estas que me pasan en el FIFA, ¿vale? Para reírnos un ratillo, Curiosity, como lo llamaba antes. Ya veremos qué nombre le damos y si tenemos contenido suficiente como para hacer una serie, pues podemos utilizar los lunes y los viernes o los viernes para hacer algo de esto. Y por supuesto algún directito más, ¿vale? Bueno, esto es lo que tenía pensado. Lo dicho, debajo en la descripción tenéis el nuevo canal. Pero os rogaría que solo suscribáis las personas que realmente os gusta lo que hago y realmente vayáis a ver los vídeos, ¿vale? Vayáis a participar en los vídeos, vayáis a comentar los vídeos, dejar ahí vuestro like, ¿vale? Mira, nos toca Martial, bueno, vale pasta, ¿eh? Martial, no sé si en torno a las 20.000 monedas, 15, 20, 25.000 monedas, no sé exactamente el precio, pero vale pasta Martial, pese a tener una media de 82, no está mal. Bueno, y lo dicho, yo intentaré reunir unos cuantos sobres, ¿vale? De momento los lunes me dan dos por tener la edición esta top del juego. Luego aparte espero ir consiguiendo siempre entrar en Elite 1 o en Elite 2, ¿vale? Que me den dos mega sobres y luego pues X monedas que invertiré en abrir sobres también. O sea que me abriré un par de sobres o más de FIFA también. Y bueno. Y bueno, y luego si consigo pues mejoras de oro, alguna historia así, también, ¿vale? Y ya digo, aunque en esta ocasión es en vídeo, tengo pensado hacerlo en directo, ¿vale? Para que, bueno, pues para que no sea así hablando por encima, ¿no? Para que veáis igual mi triste reacción cuando me toque algo. y nada más. Bueno, pues básicamente es un poquito eso, ¿no? Que no había hecho un vídeo específico hablando de este tema y la verdad es que igual quizás ya tocaba. Hice un directo, en un directo lo comenté, pero no sé, no se suscribió, creo que la gente no se ha enterado. O sea, lo que me da que pensar por eso precisamente, porque subo un vídeo en el antiguo canal y la gente todavía me
todavía, o sea, no se ha enterado, no se ha enterado. Por los comentarios lo digo más que nada, ¿eh? Entonces ya sabéis, si os interesa el contenido que hago y os molaría ver pues los vídeos que hago, ya digo que tengo unos golazos, pero vamos. Y bueno, había pensado, en vez de hacer una recopilación, que lo va a ver menos gente, poner los goles de uno en uno. Tienen mucho trabajo, mucha edición, aunque sean vídeos cortitos de un minuto o dos minutos, pero tienen muchísima edición, o sea, tienen currillo, ¿vale? Y la verdad es que yo creo que merece quizás más la pena eso, ¿no? Coger el gol bueno, editarlo bien, hacerlo espectacular y nada, y tratar ese vídeo como si fuera único, ¿no? Y por eso mismo, bueno, pues he escogido los jueves en plan el gol de la semana, ¿no? De momento vamos a arrancar con un gol, como habréis visto por Twitter. Por cierto, mira, nos toca a Keylor Navas. Por cierto, decía, si no me seguís, @remember, ahí arriba tenéis mi Twitter, ¿vale? Ahí he estado comentando, ¿no?, que he marcado un tremendo golazo con Roberto Carlos. Bueno, pues ese es el primero que aparecerá en el nuevo canal, en esa serie. Ya digo, todos los vídeos a las 7 de la tarde. Y nada, había pensado también, no sé si utilizar el viernes para meter clubes pro, ¿vale? Ir comentando un poquito cómo nos ha ido con la Real Sociedad y demás en clubes pro, o hacer algo de clubes pro, o jugar con amiguillos y tal en clubes pro en directo, pachanguitas y tal, ¿no? Pues para echarnos unas risas o lo que sea y hacerlo en directo. Pero yo lo que sí que pediría es, porque muchísima gente siempre me dice, sube clubes pro, pero después esos vídeos no se ven, ¿vale? Y a mí me encanta jugar clubes pro, yo básicamente es lo que hago, jugar clubes pro, pero luego no tiene mucha repercusión. Entonces yo lo que sí que os pediría es que la gente que me pedís que suba clubes pro, coño, luego lo veáis, porque luego no los ven, luego la gente no los ve. Entonces, bueno, pues yo tenía pensado hacer, para empezar, un resumen de cómo nos va la liga. Así, bueno, pues conoceríais un poquito también a mi plantilla, ¿no? Porque me traería algún invitado, pues que comente conmigo, pues, lo que ha sucedido esta semana, durante toda la semana en clubes pro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el viernes sería un buen día, más que nada porque ya se habría acabado la jornada, ¿no? Ya sabéis que se juega lunes, martes y miércoles, incluso jueves si hay copa, entonces así me da tiempo a ir editándolo todo para tenerlo el viernes preparado. Pero ya digo, todo dependerá, o sea, todo, cada serie dependerá de la repercusión que le deis. Lógicamente es un nuevo canal y no pido que tenga 200.000 visitas, ¿vale? Cada vídeo. Pido que tenga más o menos el mismo número de suscriptores que de visitas para seguir haciendo la serie, ¿no? Para seguir haciendo la serie que sea, ¿eh? O bien sean reviews, si no os interesan las reviews que hago, pues porque no os aporta nada o lo explico mal o lo que sea, y tiene pocas visitas, pues dejaré de subir reviews y intentaré hacer otra cosa, a ver si esa otra cosa os gusta más, ¿vale? Yo lo que quiero es que estéis cómodos viendo los vídeos, que no los veáis solamente por verlos, porque os caigo simpáticos o algo así, sino meterle caña al canal, y para ello necesito todo vuestro apoyo. Ya no hablo de likes y de comentarios, que me parece muy bien, sino de que me digáis sinceramente, ¿no? Pues mira, esto sí me gusta y esto no me gusta, pues para saber qué rumbo y qué camino tomar. Me da igual lo que le guste a los demás, ¿vale? Quiero saber lo que le gusta a la gente aquí, en este canal. No sé cómo explicarlo, pero no quiero tener el mismo canal que tiene otra gente. Quiero tener un canal distinto, ¿no? Mi canal siempre fue distinto al del resto. De hecho, yo no veo vídeos de otra gente. Entonces es como no puedo copiarles, ¿vale? Porque no veo sus vídeos. Mis vídeos son diferentes al del resto, ¿no? Y nada, bueno, de momento ya digo, tenemos pillado los martes, los jueves y los sábados, el resto de los días, y bueno, y los domingos, que subiré vídeo random, ¿vale? Un vídeo que no sepa dónde meterlo, por así decirlo. Y el resto, pues eso, chavales, que nada más, que me enrollo mogollón, y eso lo sé, ¿eh? Pero bueno, ya veis que tampoco me ha tocado gran cosa, ¿no? Keylor Navas, Martial, bueno... A ver, te quiero decir, no me voy a quejar, ¿no? Tampoco eran sobres ahí que pudieran partir la pana, ¿no? Pero bueno, podía haber tocado algo más. A ver si la semana siguiente tenemos un poquito más de suerte. De momento ya estáis viendo que me estoy intentando hacer al bueno de Ferdinand, que me va a venir muy bien en la defensa. Porque, más que nada, para cambiar jugadores, ¿vale? Ya sabéis que las leyendas
puedes poner al lado a quien quieras, así es que porque va a tener química. Así es que bueno, pues me estoy haciendo a Ferdinand porque me parece que tiene unos números increíbles. Y bueno, a ver cuándo lo consigo, ¿vale? Pero bueno, estoy en ello, ¿vale? Fijaros, 83 de ritmo, 91 de defensa, 86 de físico, madre mía, qué bestia. Bueno, poquito a poquito, chavales, poquito a poquito seguro que lo consigo hacer. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana, Roberto Carlos, un saludito. Chao, 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 chao.